Mira, fue una batalla bastante dura, se estuvo conversando bastante. De hecho, llegó un momento que pensé que no iba a poder lanzar con Cardenales, pero llegamos a unos buenos términos entre la gerencia de Cardenales, San Francisco, mi abogado y yo, y llegamos a una conclusión de que sí podía lanzar, pero con restricciones de 25 innings o más, o no sé si clasifiquemos pueda volver a lanzar, pero de verdad que gracias a Dios todo salió como esperábamos. Mira, yo creo que fue que yo hablé con ellos y les dije que si ellos querían que yo llegara ready a Sprint Training y a Grandes Ligas, ellos me tenían que dejar lanzar porque iba a estar mucho tiempo sin mi actividad de béisbol. Necesitaba enfrentarme a bateadores para llegar a mi tono, de lanzamiento y esas cosas para llegar ready al entrenamiento primaveral. Mira, dejando todo aparte, lo de permiso, lo de San Francisco, esto para mí es bastante, bastante lindo, ¿verdad? Que quería lanzar con el equipo, quería ayudar al equipo. De hecho, no lo pude hacer en la temporada pasada y fue un poquito duro para mí porque veo a mis compañeros jugando. Y este año, ya que tengo la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo y ayudar al equipo a clasificar y a llegar a la final. Es como todo, hay equipos ganadores, equipos perdedores, momentos buenos, momentos malos, como lo estamos pasando ahora. Y creo que juntos, como lo estamos haciendo, vamos a salir poco a poco de estos malos momentos. Y los momentos buenos vendrán, trabajando duro, cada quien está haciendo lo que puede, poniendo su granito de ayuda. Y con el favor de Dios vamos a salir adelante y vendrán los juegos ganados. Mira, mantenernos en familia, mantenernos en grupo, trabajar duro, salir a jugar como familia, dejar el corazón en el campo y habrá que luchar por este uniforme que tenemos puesto. Mira, yo le puedo decir a los fanáticos que se aguante un poquito, que tengan paciencia. Sé que el campeonato es corto, pero que estamos comenzando y de verdad que espero que estos momentos malos sean hasta no mucho y de verdad que nos sigan apoyando en el estadio y que las victorias vendrán.